Bien, pues ahora vamos a seguir con los elementos y mecanismos del juego motor y sobre todo vamos a ver los mecanismos de los juegos motores que están relacionados con los perfiles socializadores, los mecanismos socializadores. Y estos mecanismos, ¿cuáles son? Pues aquellos mecanismos que están dentro del juego y que van a tener un fin socializador, tales como pueden ser. Pues hay diferentes y ahora los vamos a ver. Pero lo interesante son todos aquellos que socializan, que hacen equipo. En principio, vamos a partir de la idea de que cuando estamos realizando juegos motores, el hacer pequeños grupos, el permitir que se hagan grupos, es interesante porque hace que sea muy eficaz el trabajo cuando estamos trabajando con pequeños grupos y entre los diferentes miembros del grupo se pueden establecer normas de colaboración o estrategias de colaboración o diferentes roles que hacen que estos juegos motores funcionen mucho mejor y para conseguir determinadas competencias o determinados logros dentro del juego pueden hacer cada uno diferentes roles dentro del juego o compartirlo y conocerse mejor para ver cuáles son las cualidades de cada uno de estos miembros del equipo. Y en función de esas cualidades, pues saber cuáles de estos de las acciones pues va a ser más fácil que lo haga un jugador frente a otro, por ejemplo. Así es muy interesante que veamos que hay algunos juegos que es imposible que se puedan realizar de forma individual, sino que a la fuerza se necesita la realización en equipo. Por eso, para poder conseguir esa parte del juego, esa acción del juego, tenemos que socializarnos, compartir con los demás, tenemos que trabajar, colaborar, cooperar con los demás. Y no solamente a lo mejor para conseguir nuestro logro, un logro determinado, sino incluso también para competir con otro equipo al mismo tiempo. En muchos casos tenemos que darnos cuenta que va a ser mucho más fácil que ganemos en equipo a que gane una persona, un jugador solo. Un jugador frente a varios jugadores siempre, no solamente por fuerza, sino por estrategia, probablemente tenga mayor dificultad para ganar ese juego. Así, si hacemos un trabajo colaborativo o cooperativo, podemos tener un fin mucho más productivo en el juego y lograr los objetivos del juego antes. Es muy importante hacer cosas dentro del juego que hagan equipo, como canciones, como pueden ser canciones al iniciar el juego, al finalizar el juego, o canciones tan interesantes desde I Urra, tan sencilla hasta tan interesante y tan compleja como pueden ser las jacas que se cantan antes de los partidos del rugby del equipo neozelandés de los All Blacks. Pues bueno, desde una cosa a otra, pues siempre hay cosas intermedias y cosas sencillas que van a hacer grupo y cohesión de grupo. Redes sociales. Permitir la conexión entre y facilitar la comunicación entre los jugadores es muy interesante y hace que sea mucho más divertido el juego, el que unos jugadores se puedan comunicar con otros, que puedan establecer ciertos vínculos, va a ser interesante para el desarrollo de los juegos motores. Así, por ejemplo, hacer acciones en las que hay contacto o se comparte a la fuerza, se comparte determinada acción en que nos tenemos que poner juntos, coordinados, hace que nos sintamos más, tengamos más empatía junto a nuestros compañeros y nos sentamos sintamos más cercanos a ellos y con eso podamos realizar pues una labor de socialización dentro de los juegos motores, aparte de compartir muchas más cosas, muchos más valores. Estatus social. Hay algo que es muy importante y es que dentro del juego se establecen relaciones y se establecen niveles dentro de las relaciones. Hay jugadores que quieren ser líderes del grupo, hay jugadores que no les interesa tanto ser líderes del grupo, pero para eso hay diferentes mecanismos dentro del juego, como son en relación con los mecanismos relacionados con el estatus social, como puede ser el conocimiento de resultados, las tablas de clasificación, los rankings, darle un determinado certificado o diploma.
Y así vamos a mostrar la visibilidad de aquellos que quieren aparecer como líderes frente a aquellos que por la razón que sea no les interesa porque no tienen este perfil de querer tener un estatus social dentro del grupo, sino quieren estar como un miembro más del grupo. Eso es algo bastante habitual. En muchos casos es interesante también que esa persona que sea líder, pues que líder del grupo, que va orientando al grupo, que en muchos casos cuando hay una decisión que tomar importante dentro del grupo, dentro del juego, en el grupo, recurramos a esa persona para que nos oriente, pero al mismo tiempo también necesita del reconocimiento de sus compañeros y en muchos casos los compañeros van a querer mostrar cómo el líder de su grupo es el líder y es el mejor y el que consigue más puntos y queremos estar con él en el equipo, etcétera. Descubrimiento social. El juego motor es algo muy interesante, es muy muy importante el descubrimiento y encontrar otras personas, jugadores, ver que hay otras personas que juegan como tú, que utilizan el mismo estilo o la misma forma de jugar que tú, que tienes cierta igualdad con ellos, que comparten los mismos intereses, puedes estar en el mismo estatus. Y personas que en principio no tuviesen una relación, pues van a tener esa relación con esa persona dentro del grupo. Algo que es muy interesante, el que conozcamos a otras personas dentro del grupo y que podamos tener como esa labor social, conocer a gente jugando, que comparte nuestros intereses, etcétera, etcétera. El otro mecanismo sería la presión social. Otro elemento sería la presión social y los jugadores en ocasiones se sienten solos y normalmente no les gusta sentirse solos. Si creamos un ambiente adecuado, pues podemos utilizar para animar, para que no se sientan solos y así incrementar la motivación entre los miembros del grupo. Pero también hay que plantearlo desde otras perspectivas porque hay personas que se sienten presionadas socialmente para realizar ciertas actividades y eso no tiene que ocurrir dentro del grupo, pero en muchos casos también hay algunos líderes de grupo que se sienten presionados para liderar y quieren tener esa presión para liderar el grupo, liderar ciertas acciones. En muchos casos tenemos que plantearlo de la forma en la que ni los que forman parte del grupo o el líder de ese pequeño grupo pueda desmotivarse o pueda desmotivar al jugador dentro del grupo. Pero tener en cuenta que van a ser muchos los casos en los que uno se sienta presionado porque es el líder del grupo para realizar una acción determinada en la que él es la persona quizá idónea o la que el grupo lo manda para realizar esa determinada acción dentro del juego. Competición. Bueno, la competición es uno de los pilares fundamentales dentro del juego y es que queremos competir, queremos ganarle al contrario. Nosotros queremos probarnos a sí mismos, queremos probarnos a nosotros mismos en el tiempo si somos capaces de realizar determinada acción, si hemos cap sido capaces de conseguir determinadas habilidades. Y no solamente va a ser en muchos casos con nosotros mismos. Venga, vamos a ver si yo soy capaz de realizar malabares tanto tiempo con tres bolas. Ahora lo voy a hacer de esta forma diferente, pasando una bola por detrás, etcétera. La competición también hay pues, competición con otras personas, competición con otros equipos, conocer mejor a otros grupos que a lo mejor no los conocíamos, pero en el cruce de la competición pues los estamos conociendo y puede haber nuevas amistades o nuevas relaciones a partir de eso. Esa recompensa a nivel en el juego es una recompensa a nivel social. Estamos conociendo gente, estamos compartiendo cosas con otras personas, incluso estamos compitiendo con otras personas de nuestro nivel. El llegar a competir con personas de nuestro nivel en muchos casos a lo mejor no es una cosa normal y tenemos ganas de competir con otras personas que tienen un nivel similar o superior al nuestro y que a lo mejor no habíamos jugado nunca con esos jugadores a un nivel tan similar. Hay que tener claro que la competición, el querer ganarle al otro, es algo que está dentro del juego. Es intrínseco al juego y en los juegos motores siempre es que yo quiero meter más goles, que yo quiero ganarle al otro. Siempre hay mucha competición. Por esto es por lo que
buscamos competición de la forma que sea y siempre hemos querido ganar al contrario en el uno contra uno, y es uno de los mecanismos que es fundamental incluso para la conversión de juegos cooperativos en los que todo un grupo juega para conseguir un logro. Si ese mismo juego se puede dividir en dos partes, tendríamos a la competición entre dos grupos que están realizando algo cooperativo, aunque no tengan lucha entre sí, vaya, tengan lucha, pero sin contacto entre sí, sin una lucha frente a conseguir ese objetivo o frente al tiempo para realizar, para conseguir ese objetivo o esa acción motora. Y con esto acabamos los mecanismos socializadores.